Martita, por favor, quítate esos patines y siéntate. Me los acabo de poner. Y cuando el profe vio el periódico, se quedó con la boca abiertota. Y hasta el pesado de Toño te echó porras. Papá, eres un héroe en mi escuela. Lalito, tu papá ya no quiere oír hablar de eso. Pero mamá, en mi escuela todos quieren conocer a papá. Niño, ya te dije que hables de otra cosa. Y a propósito, ¿por qué ese diablillo no fue a misa el domingo? ¿Que no fuiste a misa el domingo, Lalo? ¿Te mandé? ¿Que si no fuiste a misa el domingo? Sí, es que... bueno, se me hizo tarde. No es cierto, mamá. A ver, Martita, dime, ¿qué fue lo que pasó? Dijo que no le gustaba ser monaguillo. Y que al diablo con el padre Lozano. ¿Tú dijiste eso, Lalo? No, mamá. Marta es una chismosa. Ah, ¿ya no te acuerdas? Déjalo. No tiene importancia. ¿Pero cómo no va a tener importancia, Eduardo? ¿Qué no oíste lo que dijo del padre? En verdad, no tiene importancia. Si vieran todo lo que me dicen y lo que escucho en confesiones. Sí, padre, pero yo no puedo permitir esas groserías. Chismosa, me las vas a pagar. ¡Niño! Dime, ¿qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? ¿Mande? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? Policía como mi papá. Tu papá ya no es policía. Y quítate esa idea de la cabeza. Va, lo que quieren es que sea cura, pero no lo seré. Nunca seré cura. Y nunca me pondré una sotana para parecer vieja. Yo voy a ser policía. Este ahorita me las va a pagar. Tranquila. Lo hablaré con él. Discúlpelo, padre, pero está aferrado a la idea de que yo quiero que sea cura. Yo no sé por qué. En realidad es que Eduardo lo consiente mucho. Y Lalito lo imita en todo. Se comprende, se comprende. No te preocupes. Ustedes son una familia que se quieren mucho. ¿O no es así, Amparo? Sí, padre. Y en realidad así lo es. Somos muy felices.